disculpar un poco, es mucho mucho, Pilar, escucha, está prima, disculpar un poco la intervención de Roberto, que no ha hecho un, no tiene ninguna personalidad, y gracias a que Pilar se ha ofrecido a echar una mano en ese aspecto, en cuanto al tema, que le perdamos un poco lo posible de errores que pueda hacer. Que a mí sí me gustaría, pues eso, que quedara constancia y que de alguna manera se viera las posibilidades que tiene como grupo no adscrito. Sí, quiero aprovechando la situación. A Mario se le pidió que, como, o sea, nosotros como grupo municipal, le pedimos que por razones de trabajo, antes ha estado que podía estar, no podía estar, no tenía trabajo, y bueno, pues en esas circunstancias, como cualquier otra persona, y sobre todo los jóvenes que están buscando trabajo fuera, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir que vuelvas. No se toma una decisión, pero sí es cierto que una vez que tienes un trabajo allí en Inglaterra, pues se le pidió que dividiera y pasar lista. Él decidió pasarse al grupo de no escrito, nosotros lo respetamos. Claro, pero yo estoy igual, pero que como que no es falta de lo que estás diciendo tú, que diga la ley, no sé qué, que no tenemos ni puñetera idea. Yo primero, que le he hecho una consulta a Pilar y que Pilar también tiene alguna duda y que lo va a ver. ¡Pum! En cuanto a la situación legal de tu grupo, no has dicho cómo se llame, ¿no? Pero que en realidad, en diciembre seguramente tendremos otro pleno, tal, pues en ese pleno pues llevaremos el tema ya y sabremos un poco a qué atenernos. Pues yo no tengo ni puñetera idea de tiempo, y como tal no te puedo decir ni a sí ni no. En cuanto a la Pilar incluso lo comentaba de adelantar el pleno del 1 de diciembre de manera que fuese más rápido la incorporación de Mario al grupo no adscrito. Sí, eso a mí también me da exactamente igual. ¿No podría ser como moción de urgencia hoy? Es que si fuese un pleno ordinario, antes del borrón de preguntas se puede meter moción de urgencia, pero es extraordinario que no se puede. Y teniendo en cuenta que el escrito que yo presenté está presentado antes de la convocatoria. No, pero ya se te ha explicado que no ha habido tiempo material de estudiar el tema. Pero Mario, ¿qué más da hoy que dentro de dos semanas? Si te da lo mismo, que no por eso, no es Mario. Lo mismo da hoy que sea 10 de diciembre. Es ya diciembre, podemos hacer el ordinario. Si me refiero que en realidad, o sea, no, el concejal continúa siendo concejal. Tiene todos los derechos de concejal que tiene, ¿no? Vale. Y lo único que esté junto o no esté junto, ¿qué más da que sea hoy que el día 12 de diciembre? Yo no veo que tenga ninguna importancia. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo el concejal y por eso no tiene que ver una cosa con la otra. Por eso que tenemos un poco de costumbre de extendencia hacia él en el sentido de que, bueno, o sea, sí se le puede dar la palabra, yo como portavoz, pero aunque no sé. Sí, sí, ya se ha dado, ¿no? Sí, no, ya, que se tenga en cuenta la situación para que pueda. Bueno, venga, perdón, no.